Porque la noticia la hacemos todos. Antorcha TV. Periodismo crítico. Antorcha TV. Periodismo crítico. ¿Qué tal? ¿Cómo le va hoy viernes 10 de junio de 2011? Es un gusto que nos acompañe en una emisión más de Antorcha TV y esta es la información. En Guanajuato siguen las amenazas contra los habitantes de la comunidad La Loma por parte de unos prestanombres que quieren adueñarse de los terrenos de los comuneros. Veamos la información. A pesar del anuncio de desalojo que se haría a los habitantes de la comunidad de La Loma, Guanajuato, el pasado 25 de mayo y que finalmente no se realizó, las amenazas hacia los antorchistas continúan. Así lo denunció el líder social antorchista, Gualberto Maldonado. Sí, así es. El 25 de mayo no se realizó el desalojo, aunque es sabido por toda la comunidad, tanto de Valle de Santiago como de nuestros compañeros, que prosiguen los preparativos para consumar el desalojo, pues de la gente pobre que está en legítima posesión de sus propiedades. En ese sentido, pues los antorchistas hemos recurrido a diversos mecanismos legales con el fin de evitar que se consume esta injusticia. El dirigente estatal expresó que las intimidaciones y persecuciones en contra de los habitantes iniciaron desde la fecha en que se ejecutaría la resolución presidencial de tener como legítimos propietarios a estos comuneros. Desde ese momento surgió un grupo de particulares, 25, desde nuestro punto de vista prestanombres, con el fin de despojar de las tierras a los humildes campesinos. Estos 25 particulares, con escrituras obtenidas pues de manera fraudulenta y otros documentos, títulos de compraventa para ser más precisos, pues han pretendido justificar la propiedad legal de esta superficie. Sin embargo, de estas tierras comúnmente no se pueden comprar ni vender, dado que estaban incluso en un juicio legal. En ese sentido, ese es el origen del problema. Ellos siguen reclamando la propiedad. Sin embargo, nosotros hemos venido sosteniendo que detrás de ellos hay fuertes intereses económicos a los que incluyen al mismo presidente municipal de Valle de Santiago, Fernando Arredondo. Aseveró que las autoridades no han hecho algo para solucionar el problema en que se encuentran los comuneros y que, por el contrario, han contribuido al grupo intimidatorio. Por tanto, responsabilizó directamente al gobierno del estado en caso de que el desalojo llegue a concretarse. La autoridad definitivamente se ha prestado a este juego. Si no se ha consumado el desalojo, es gracias a la posición de defensa férrea, vigorosa, de parte de los comuneros de La Loma, de parte de los colonos que ya tienen sus casitas, muy humildes, muy pobres en el terreno. Ante un eventual desalojo vamos a resistir la embestida, porque no se trataría más que de una descarada agresión, ¿verdad?, de un descarado despojo a los cuales cualquier autoridad, sea municipal o estatal, la que preste la fuerza pública, se prestará justamente a este juego perverso, a esta acción para despojar, como insistimos, de la propiedad a nuestros compañeros. Por último, aseguró que Antorcha continuará en la defensa de la comunidad indígena La Loma de Valle de Santiago, en Guanajuato, fundada desde 1759 con 475 hectáreas. Nosotros tenemos los títulos primordiales. En primer lugar, emitidos por la Corona Española. En segundo lugar, que fue ratificada esta dotación mediante resolución presidencial. Y en tercer lugar, que estamos con la posesión física del predio en donde están asentados nuestros compañeros. Ellos viven allí desde hace muchos años y tenemos la posesión. Definitivamente la autoridad debería respaldar a los comuneros, a la gente pobre que en este caso habita esta superficie, y resolver en definitiva el problema de la tenencia de la tierra en Valle de Santiago. Y ahora vamos a la información más importante en la República. El país en corto.
El dirigente antorchista en Oaxaca, Gabriel Hernández García, anunció que la próxima semana los antorchistas instalarán un plantón en el Zócalo de la ciudad, debido a que el gobernador sigue sin resolver sus demandas, que van desde conflictos agrarios hasta agua y drenaje. Asimismo, el dirigente antorchista oaxaqueño denunció que los diputados de las distintas fracciones parlamentarias han actuado facciosamente para tener el control político y económico de los municipios del estado. El próximo domingo 12 de mayo, el movimiento antorchista en Hidalgo festejará los 19 años de lucha y permanente gestión dentro de la capital del estado. Guadalupe Orona, dirigente estatal, dijo que el mayor logro ha sido la formación de colonias que cuenten con todos los servicios básicos. Luego de que dos madres de familia de la comunidad de San Miguel Acateno, Huitzilán de Cerdán, fueran dadas de baja del programa Oportunidades por supuesto proselitismo, el coordinador del programa en Puebla, José Luis Galeaz Iberra, redactó la solicitud de reintegración al programa federal. El pasado 7 de julio egresó del Instituto Ponciano Arriaga la 23ª generación de alumnos. Esta fue la primera escuela que fundó Antorcha en San Luis Potosí y la cual está actualmente incorporada a la Universidad Autónoma del Estado. Los antorchistas de Corregidora Querétaro lograron que el presidente municipal, Carmelo Mendieta Olvera, resuelva su demanda de agua potable, la cual será introducida en próximas fechas a las colonias antorchistas. Antorchistas de la colonia Víctor Puebla de Texcoco acudieron a la Comisión de Aguas del Estado de México para exigir el inicio de las obras de drenaje y agua potable, cuyos recursos fueron autorizados en la Cámara de Diputados. Pese a la campaña intimidatoria que desplegó el Ayuntamiento de Tolimán, Jalisco, contra los antorchistas, el día de ayer miles de habitantes salieron a manifestarse exigiendo solución a sus demandas, entre ellas la incorporación al programa Oportunidades. Y en el Estado de México, los antorchistas realizaron una marcha en Los Reyes La Paz. Los detalles con nuestro corresponsal Roberto Hernández. Unas 5.000 personas, integrantes del movimiento antorchista, marcharon por las calles del municipio mexiquense de Los Reyes La Paz para exigir al alcalde Rolando Castellanos detenga los ataques de supuestos líderes en contra de esta organización, así como para el cumplimiento de obras y servicios asignados por el edil desde el inicio de su administración y que hasta el momento no ha realizado. En conferencia previa a la manifestación, Miguel Ángel Cacique Pérez, dirigente antorchista y diputado local, condenó las declaraciones de Gabriel Alcántara Pérez, quien fuera edil de este municipio, que pide la salida de los antorchistas sin ningún argumento sólido, y que en días pasados trató de quitar un módulo de atención ciudadana del diputado instalado en las oficinas del PRI municipal. En el sentido de que fuera antorcha, o sea, él quién es para decir eso. Nosotros nos encontramos en un país, en un estado, donde tenemos derechos y garantías, y bueno, pues nosotros consideramos que eso no es de una gente pues que realmente pues se diga de menos pues gente que quiera trabajar por la comunidad. Cacique Pérez equiparó la posición de Gabriel Alcántara y de algunos funcionarios públicos con la de Alejandro Encinas, candidato del PRD a la gubernatura, quien en visita a municipios de la zona oriente también hizo el mismo planteamiento, dando como resultado el ataque en contra de Rosalba Pineda, antorchista y actual coordinadora de campaña de Erubiel Ávila. Chinas, en un evento en Chimalhuacán e Iztapaluca, dijo que llegar a la gubernatura iba a sacar antorcha de Chimalhuacán y del estado. Mi pregunta es, ¿acaso Gabriel Alcántara también ya se está sumando a este proyecto? ¿Hay coincidencia en lo que dice Gabriel Alcántara y Alejandro Encinas? Y ahí están, yo no estoy inventando nada. Ustedes recogieron como fuentes medios de comunicación esa situación. Y lo grave es de que después de esas declaraciones de Encinas y que también en otra conferencia en Chimalhuacán que dimos, fue baleada la oficina, la casa de vivienda de Rosalba Pineda, la coordinadora de campaña del doctor Erubiel en Chimalhuacán. Con la indignación reflejada en el rostro, la comisión representativa de al menos 10 colonias se apostó frente a las instalaciones del ayuntamiento, en donde exigieron la atención del edil para la realización de obras como drenajes, agua potable, pavimentaciones, entre otras, en beneficio de más de 40.000 personas. Compañeros, lo dijimos, el presidente Rolando Castellanos, su ofrecimiento durante varios meses
no ha excedido de los menos de 12 millones de pesos para obras que no alcanza para nada de las necesidades urgentes, de las necesidades en donde hay riesgo incluso de pérdida de vidas en caso de un desastre. El alcalde recibió a los representantes de la comunidad, sin embargo, no dio solución a las peticiones de los vecinos y propuso establecer mesas de negociación. Los inconformes dijeron que esperarán, pero si de nueva cuenta no se cumple la minuta de acuerdos, se manifestarán en un número mayor e instalarán un plantón por tiempo indefinido. Antes de despedirnos, aquí le presentamos el resumen informativo. Más de 5.000 antorchistas se congregaron en la cuna del movimiento antorchista para recordar a todos sus líderes caídos en la lucha por un mundo mejor. Los contingentes se dirigieron al Panteón Municipal para tomar lista de los caídos que con su muerte alcanzaron la inmortalidad dentro de la lucha social que encabeza esta organización. Cerca de las 12 del día, los antorchistas se trasladaron a la Plaza de Toros La Antorcha para continuar este homenaje con un programa cultural titulado La Rusia Soviética. Después de la primera ronda cultural, se dio paso al discurso del líder nacional de Antorcha, Aquiles Córdoba Morán, quien expuso que los muertos antorchistas han sido los más por ataque del cacicazgo mexicano como medida para frenar el avance de esta organización. Recordó a los presentes que el deber de Antorcha es tomar el poder político para gobernar a favor del pueblo, no como actualmente ejercen la democracia los partidos políticos. En Quintana Roo, mientras que para las autoridades del Instituto de Fomento a la Vivienda y Regularización a la Propiedad, Infovir, el mercado inmobiliario tiene la solución al déficit de vivienda que ubica a esa entidad en el primer lugar a nivel nacional. Esta política los está dejando sin la oportunidad de contar con una vivienda. Pues yo para eso yo creo que es para la gente rica, para el pobre realmente no alcanza. Rosa María Salas nos dice que ante la imposibilidad que tienen para pagar el contado el precio de una casa, las autoridades no brindan alternativas. A 100 días de que la administración del presidente municipal, Eduardo Rivera Pérez, entrara en funciones, el edil no ha atendido el problema de los ambulantes informales en el primer cuadro del centro histórico. Así lo dio a conocer Alejandra Leiva, dirigente de los comerciantes afiliados al movimiento antorchista. Alejandra Leiva comentó que algunas organizaciones, como la que encabeza Carmela García Rivera, alias La Comadre, de la 11 de enero, han tenido las facilidades para regresar a las calles sin ser molestadas. Al finalizar comentó Leiva que están dispuestos a llegar a un acuerdo con el municipio para su reordenamiento. En Tijuana, al principio de la semana, algunas colonias antorchistas se vieron beneficiadas por la lucha efectuada hace 15 días en las oficinas de CedeSol, logrando así que los programas de desarrollo social promovidos por esta dependencia llegaran a sus comunidades. Ignacio Costamontes, dirigente estatal de Antorcha Campesina, mencionó que esto es solo una solución parcial al problema de raíz. Queremos un México donde la gente viva mejor y en ese México tiene que participar en su construcción cada uno de los ciudadanos. Con el arranque del programa, se beneficiarán 80 familias de la Colonia del Trabajo en Tijuana y 70 de la Colonia Olivos en Tecate. Cuarenta días de plantón, tres manifestaciones a nivel estatal y un atentado sufrido el pasado viernes 3 de junio es a lo que se enfrentan día con día los antorchistas del estado de Nayarit al no encontrar una solución por parte de la Secretaría de Desarrollo Social a sus demandas planteadas hace más de 2 años y que se resumen en 3. La incorporación de 1.500 familias al programa Oportunidades, la entrega de 400 paquetes de materiales y 300 unidades básicas de vivienda para beneficiar a 2.000 familias. El líder social mencionó que la magnitud del problema a nivel nacional se ha ido corroborando ante la negativa de los funcionarios de dicha dependencia al no resolver las demandas. Esto fue todo por hoy. A nombre del equipo que conforma Antorcha TV, le agradecemos que nos haya acompañado durante toda la semana y lo esperamos mañana con nuestra revista de arte. Que pase buen día. Antorcha TV. Periodismo crítico.